pensamos en hacer un tipo de preguntas y respuestas como para que nos conozcan un poquito más. Bueno. I don't know the questions she does. Sí, él no sabe las preguntas, yo me las anoté, entonces para él va a ser nuevo, pero bueno. Nos conocimos cuando supimos de la otra persona. But it was in November of 2012, so 4 years ago. Bueno, ¿cuándo conociste a mis padres? I met your mom. It was yeah, like maybe 10 days after I came, something like that. So it was still the July of 2015, yeah. Oh, qué memoria. Yo no conocí a sus papás, todavía no tuve la oportunidad. Es algo que tengo muchas ganas de hacer, ir a conocerlos, pero se va a dar. ¿Cuándo y dónde fue su primer beso? First kiss? First kiss wasn't at the airport as I thought it was going to be. No. It was when we came. ¿Pensabas que yo te iba a dar un beso cuando te viera la primera vez en el aeropuerto? Yeah, I was hoping for it. No. No, it was when we came back to the apartment there. Mm-hmm. Yeah, it was there. ¿Quién dijo te amo primero? On the... After I came here or like no, in red? No, en general. I did. I did, yeah. I remember that. It was like writing and I said, it was like something like, since I was like very, I didn't know how you were going to react, I said like, Patricia? Amir? So I want to tell you something and then I did say it, but I wrote it in my language so she had to translate it. Ah, sí, lo puse en Bosnia. Así que tuve que ir al traductor, yeah. Poner qué es esto. And then she said like, yeah, she didn't say anything. That same day she didn't say anything. I was like, oh, what? And then like later, the second day I told her, like the day after, I said, do you know what I said last night? And I said, yes, and we were talking and everything. And then she said, I was like, good. ¿Cuándo fue su primera cita? Sí, no tuvimos una primera cita porque en realidad desde que él vino siempre estuvimos solos, salíamos. No tuvimos una primera cita. ¿Qué comida me gusta y cuál no me gusta? She doesn't have a favorite food. One like meal per se, no. Mate. Lo tuyo es fácil, burek. Es algo típico de su país, yeah. Y que odia las tripas, las podemos same. Sentir a 10 cuadras. No, tripas no. No. Yeah. A ver, ¿alguna costumbre rara que tenga? Something strange that you have? Uh-huh. Algo raro, que haga para vos raro, ¿no? She's always doing this with her nose. This? Because she says she that her nose is gonna fall down. And she has like a phobia of that, like, and she always does this, and then like releases. Because if you do it, if you do it like this, then it just falls. You know? Then it would be strange. Just like that. Not that, but yeah. Me? Bueno, yeah, algo raro que vos hagas. Más raro. No sé si es raro. O qué hace. En realidad no sé qué es lo que hace. Cuando llega a la casa, se lleva su toallita, porque es una toallita chiquitita que usa para ir al baño. Y no sé, se saca sus zapatos, sus medias. Yo pienso que o te lavas los pies o algo así. Yeah, that's a custom, that's what I do. Sí, yo no sabía qué era lo que hacía, pero siempre llevaba sus cositas y siempre venía sin medias. Y con sus... con su pantalón arriba. Yeah, that sounds like very... Para mí es inusual. Okay. ¿Qué estilo de música es la que me gusta? ¿La que más me gusta? ¿Qué estilo de música? Well, every heard a guitar. Everything that's like fast and
very rhythmic. Sí, me encanta la música que me hace sentir alegre. Yeah. Y a él le gusta todo lo opuesto, esa música muy melancólica, música que es para that cortarte means... las venas y llorar abrazado a tu almohada. I like good music. Sí, no digo que sea lyrically, mala. Lyrically. If the music is good, also like accompanied, and the combination of two is good, even better. But I listen actually to the meaning of a song. I don't like the rhythm of it, like the concept. I like good music. Yeah. A ver, ¿qué deportes me gustan? Nothing. Sí, no me gustan los deportes. Me gusta el ejercicio, la actividad física, tipo gimnasio, pero no el deporte. A vos el fútbol. Yeah. And what else? What else do I like to play? Ah, basket. No lo vi nunca. Pero... No, because here it's long. But I like playing basketball. I like watching football. Yeah. ¿Qué equipo te me gusta más? Como no me gusta el no, deporte, no me gusta. But like Boca Juniors, if I had to like pick like one, it would be like that. Even though it's not, she's not fanatic. En realidad veo fútbol cuando es el mundial. Yeah. De vos, Liverpool. The best football team in the land. Yes, we are. ¿He jugado o juego algún deporte? Hmm? ¿He jugado o juego algún deporte? You, did you play? No. En realidad he jugado todos los deportes que existen porque mi mamá me metía a clases de absolutamente but todo. But you were never good at them. It's a good thing. There was a question like, no, pero he jugado. Por lo menos he intentado. Iba, mi mamá me metía absolutamente todo, pero iba y abandonaba. La primera impresión. Wow, she looks very, very beautiful. Y de mí fue al revés, porque como nos conocimos en Google Plus, no. Yeah, she said it, okay. No, como nos conocimos en Google Plus, es como que vos ves la foto. Yo ni siquiera en ese momento creo que vi tu foto realmente, cuando íbamos hablando, no vi hasta después. Y a mí me pasaba que cuando él comentaba algo, yo decía, qué persona más interesante. Me da ganas de contestarle todos sus comentarios porque es interesante. Okay. Después me fijé en su foto, que en realidad estaba tomada de este costado, así que no lo veía bien. Black and white. The first one is like what you see and like, y en persona, cuando me viste en persona, ¿qué pensaste primero? I don't know. I can't remember. Sí, I thought that she was taller, like a little bit. Soy muy pequeñita, mido unos 60, unos 63 por ahí. But I don't see it as a bad thing, no. I just thought that she was a little bit higher than. Yo cuando lo vi dije, es mucho más alto de lo que pensaba. Porque nunca me han gustado las personas altas. Mucho más altas que yo tampoco, entonces. Bueno, no sé si se ve diferente la luz o algo que haya cambiado. Lo más es que se me acabó la memoria del celular. Nada, vamos a terminar, que era una última pregunta. Que tú me vas a decir qué es lo que te gusta de mí. I like the fact that you're very optimistic always and that you spread that around you and that, yeah, it always rubs off me, it sticks, and always being positive helps, you know? A mí hay muchísimas cosas que me gustan de él, muchas. Una que es muy diferente a lo que soy yo es que es muy sentimental, es una persona muy emocional y eso me gusta porque yo no tengo sentimientos, pero soy un poquito más fría en el sentido de que no dejo que las cosas me afecten mucho. El canal. Vamos a ir poniendo de todo, así como la vida fluye, vamos a ir poniendo. Si pasa algo, algún tag, algún challenge, algo divertido, algo que vaya con nosotros, lo vamos a poner. Ponemos videos de nuestra vida cotidiana. Lo que pasa es que a veces, varias veces nos pasa de que le decimos, ¿y qué te parece si vamos a tal pueblo que no conocemos? Yeah.
y nos vamos. No, no tenemos todo fríamente calculado, todo bien planeado, y vamos a subir fotos de viajes. Nos encanta ir a lugares que no son comunes, que se muestren a la gente de acá de Bolivia. Lo que vaya saliendo, lo que vaya surgiendo en realidad.